Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Persona, y en este momento dejo para siempre de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, de DATV y de Informarradio. Son las 9:08 y estamos en Navidades y no paramos. No paramos porque el país no está de descanso, a pesar de que muchos de vosotros estáis de compras de Navidad, de comida, de cenas de Navidad, disfrutando, ¿no?, de vuestra familia. Es cierto que el golpe de Sánchez sigue en marcha, el despilfarro sigue en marcha. Están tratando de vendernos, ¿no?, a través de los panfletos internacionales tipo The Economist, que reciben mucha pasta en publicidad institucional del gobierno, pues que España va a salir muy fuerte de la crisis de la pandemia, ¿no?, que este es uno de los países que más crece de la OCDE. Claro, es que fuimos de los países que más cayó. Pero si hacemos la comparación de cómo estamos respecto a otras economías europeas que tienen circunstancias similares a las de España, pues obviamente no estamos para tirar cohetes, pero el gobierno está haciendo un acto de propaganda brutal y hoy a las 10:30 entrevistamos exclusiva al diputado del PP, portavoz de Hacienda en el Congreso, Víctor Piris, que nos contará si ese informe que vanagloria, ¿no?, al gobierno de The Economist tiene alguna razón de ser o no. Lo que básicamente nos cuenta es que está completamente tergiversado y ahora los telediarios pues no paran de repilarlo, de vender buenas noticias, de brote verde, y esto me suena, ¿no?, a la peor etapa de Zapatero. Luego tuvo que venir el PP, ¿no?, a hacer el rescate. Hoy el PP ha abierto un debate encima de la mesa que yo creo que no debería haberse metido, ¿no?, que es que no quieren ver a Griñán en la cárcel, al condenado por el caso de los ERE, por haber generado una red clientelar brutal, por haber, ¿no?, permitido que ese dinero fuese a golfos y no realmente a empresas que lo necesitaban. Pues nos encontramos con que el Partido Popular, por motivos de salud, dice que no ve claro que Griñán deba entrar en prisión en ese estado, ¿no? Tiene un cáncer de próstata, ¿no?, y la audiencia de Sevilla ha dado 10 días, ¿no?, lo dio el 22, con lo cual quedan 7 días a Griñán y al resto de condenados por el caso de los ERE para que ingresen en prisión. El presidente del expresidente de la Junta trata de suspender su entrada en la cárcel alegando una enfermedad grave. Se tendrá que pronunciar la audiencia provincial, pero ya está el debate ahí, ¿no? Pasó con Bolinaga, con Letarra, que también el PP alegó que tenía un cáncer, ¿no?, para permitir su excarcelación, y fue una ofensa para la víctima del terrorismo. Es cierto que meses después murió Bolinaga, pero aquí, cuando estaban robando, cuando estaban malversando, no tenían ningún tipo de problema de salud, ¿no? Es curioso cómo hay delincuentes comunes que tienen que entrar en la cárcel y tienen problemas de salud y nadie se acuerda de ellos y tienen que entrar y lo pasan fatal. Es decir, si Griñán se libra de la prisión por motivos de salud, por ese cáncer de próstata, que deseamos, por cierto, su pronta mejoría, también tendrán que liberarse esos delincuentes comunes que por hacer 4 robos están en prisión
y al final vemos que el trato a los políticos, que el trato a los que controlan el país, o los que controlan el país, las distintas comunidades autónomas, pues no es el mismo. Al final están los ciudadanos por un lado y luego los que tienen contactos políticos, los que son dirigentes, se protegen entre ellos. Le preguntaremos, ¿no?, a los invitados de hoy por ese tema, ¿no? ¿Es moralmente aceptable que entre Griñán en la cárcel? Hoy está Cristina Seguí, Juan Iranzo, José Luis Barceló y Carlos García, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, que ahora nos contará cómo están las cosas en Bilbao, porque, claro, me cuentan que Bildu pues está rentabilizando muy bien mandar España. Empieza a ver sondeos que habla que podría ganar muchísimas posiciones respecto al PNV. Pero vamos a saludar ya. ¿Qué tal estáis? Cristina, ¿cómo estamos? Juan Iranzo, ¿qué tal, Juan? Hola, buenas noches. Encantado de estar en televisión y con una compañía tan importante. Y a todos los televidentes, una muy feliz Navidad les deseo. Y un próspero año 2023, aunque desgraciadamente, por lo que vamos a ver luego, no va a ser tan próspero. A Juan Iranzo, que es experto en economía, le preguntaremos precisamente por ese informe de Economist. José Luis Barceló, buenas noches. Muy buenas noches. Feliz Navidad a todos. Y Carlos García, ¿qué tal estás? No sé si me escucha Carlos García. Pues no nos escucha. Vamos ya con disparates varios de Irene Montero. Se lanza ahora contra los médicos, el Instituto de las Mujeres. ¿Podéis cerrar el sonido de Carlos García? Por favor. Gracias. El Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, agita una ofensiva contra los médicos a través de una revista de reciente publicación y mujer que financia el departamento de Irene Montero. En uno de sus artículos se sostiene que los sanitarios ejercen malas prácticas de manera cotidiana contra la mujer, acusando incluso de ejercer violencia física y psicológica en el ámbito del embarazo y el parto. Se trata de la llamada violencia obstétrica, que el departamento de Montero promueve para acusar a los profesionales sanitarios. Hacen tactos vaginales sin permiso. Bueno, una más, ¿no, Cristina? ¿Sí? Bueno, una más que no es nueva, ¿eh? Esto es antiguo, esto tiene ya años y, por cierto, patrocinado desde la propia OMS, patrocinado desde la Unión Europea también. Es decir, se ha hecho un informe europeo con una serie de asociaciones de las que, si os leyera los nombres uno a uno, bueno, pues os ibais a reír muchísimo, ¿no? Yo en una ocasión tuve que escribir un artículo al respecto y era verdaderamente dantesco, ¿no? Algunas de esas asociaciones, por cierto, provenientes de vascongadas y este tipo de asociaciones que dicen que para respetar la dignidad humana se tiene que permitir la amputación de niños de 12, 14 y 16 años o la esterilización de ambos sexos en niños para que sean transexuales. Algunas de esas asociaciones, y desde luego Irene Montero y el Ministerio de Igualdad, proscriben y prohíben el tratamiento preventivo, ese tratamiento psicológico, psiquiátrico a estas personas, para ver cuántas de estas personas tienen algún tipo de trastorno. Por ejemplo, un 35% de los niños tratados en Reino Unido, en Tavistock, el jefe de personal una vez se fue dijo que el 35% sufrían algún tipo de espectro autista, gente que había sufrido abusos sexuales, gente que tenía homofobia o que era homosexual y no lo había asumido, ¿no? En el caso de la violencia obstétrica se trata de ampliar el rango de donde pesca el Ministerio de Igualdad a más maltratadores, y los maltratadores no los decide un juez sino la ministra, más subvenciones se llevará al ministerio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Vamos a escuchar a Irene Montero hablar de ello. ¿Qué es lo que se considera o qué se va a considerar violencia obstétrica o violencia gineco-obstétrica? Como está en negociación, voy a ser muy prudente, pero no es una definición que, digamos, que tengamos que inventarnos, porque Naciones Unidas ya ha reconocido la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres y, de hecho, el año pasado condenó a España por un caso concreto de violencia obstétrica que se ejerció contra una mujer que reclamó y exigió sus derechos, y la ONU se lo ha reconocido, ¿no? Precisamente esa implantación de buenas prácticas, ¿de qué manera, ¿no?, o qué políticas públicas pueden articularse a partir de ahí, a partir de esa norma? Yo creo que lo primero, el reconocimiento es un paso importante. No es lo único, pero reconocer institucionalmente una realidad es parte de la reparación que como instituciones podemos hacer a tantas mujeres que han vivido situaciones de mayor o menor intensidad que podrían encajar
en violencia obstétrica o en prácticas inadecuadas. O sea, hablamos de datos, hay pocos estudios disponibles, pero un 44% de mujeres en nuestro país afirman que han sufrido prácticas inadecuadas, dolorosas, no suficientemente informadas. Son muchísimas mujeres, somos más de la mitad de la población y hablamos de un 44%, de una realidad que es además muy invisibilizada, por tanto, que es posible que haya más. Y que muchas veces sea también incluso difícil identificar cuando se han dado esas situaciones, ¿no? Bueno, esta tipa está pirada y lo que sí me preocupa, Iranzo, he estado comiendo, ¿no?, con algunos médicos de hospitales que están preocupados por las listas de espera que hay en la sanidad pública en muchas comunidades autónomas, y nos encontramos con que la ley trans va a provocar, por ejemplo, que en urología pues obviamente haya más esperas que nunca, porque los urólogos tienen que intervenir en ese tipo de operaciones, que están preocupados los médicos, porque si ya de por sí en la sanidad de muchas comunidades autónomas están teniendo listas de espera brutales, brutales, pues que ahora la ley trans, con los niños de 12 años pidiendo un cambio de sexo, porque de repente alguno tiene un bajón anímico y luego piden la reversión de ese cambio de sexo en algunos casos, pues vamos a ver cómo se van a provocar incluso más listas de espera, ¿no? Pues es obvio, Javier. En primer lugar, lo que yo quería poner de manifiesto es que nuevamente el Ministerio está demonizando, en este caso, a un sector muy importante como son los médicos ginecólogos, fundamentales y con gran prestigio en el caso de España. Evidentemente, como en todas las profesiones, puede haber malas praxis o incluso abusos, pero de una manera extraordinaria. Y evidentemente, no todas las prácticas médicas son indoloras, obviamente. Pero en este sentido, lo que no podemos es demonizar a un sector tan importante y con tanto prestigio como tiene la medicina en España. En segundo lugar, evidentemente, puede ser nuevamente una cortina de humo para poner de manifiesto que están empezando a haber serios problemas, no solo con la ley de sí es sí, sino con los problemas médicos que puede plantear la ley trans, porque evidentemente lo que puede incrementar es el número de operaciones y hay ya listas de espera complicadas. Y por eso hay que tener en cuenta que solo podremos sostener el Sistema Nacional de Salud si hay una coordinación, si hay una interacción entre la sanidad pública y la privada. Eso es imprescindible y este gobierno también está demonizando a la sanidad privada. Por tanto, al final, ¿quiénes van a salir perjudicados de todos estos asuntos? Pues en primer lugar las pacientes. ¿Por qué? Porque probablemente el médico no va a realizar sus actuaciones técnicas necesarias para evitar posibles conflictos, y la que va a salir perjudicada es la paciente, porque probablemente era necesaria esa prueba. En segundo lugar, se va a encarecer enormemente todo el proceso, porque probablemente también se obligará a que haya más personas en esa consulta, se manden otro tipo de pruebas para evitar esa exploración directa. Y luego, ¿qué es lo que en gran medida está ocurriendo? Es un eslabón más en esa medicina defensiva que no hay quien la financie. Y luego, por otro lado, como muy bien decías, Javier, lo que no podemos es entorpecer muchísimo más el funcionamiento de la sanidad, en este caso, pública. Pero es que además, como muy bien ha dicho Cristina, es que estamos hablando de que aquí hay grandes conflictos y puede haber grandes traumas y, sin embargo, una niña se puede operar con 16 años sin asesoramiento médico y sin ayuda o consulta paterna o materna. De tal manera que a mí me parece nuevamente que esto es una locura, pero no es una locura baladí, es un incremento paulatino y controlado del totalitarismo. Es intervenir en todas nuestras actividades, en nuestras profesiones y, en definitiva, cercenar cada vez más nuestra libertad. Es la opinión de Juan Iranzo. No sé si ya está Carlos García por ahí. Pues sigue sin oírnos, está teniendo problemas de sonido, pero aquí, o sea, al final es la típica locura de siempre, la izquierda como trata, ¿no?, de vendernos, ¿no?, el Ministerio de Igualdad, la utilidad, cuando todo el mundo sabe que es completamente inútil. Bueno, también lo último que sabemos es ese anuncio lamentable de Jone Belarra, ¿no?, de Charo, que Charo está hasta el coño, ¿no?, está hasta el coño de trabajar, ¿no?, en teoría, en la casa, y yo parece que estoy aquí en Navidad pues tocándome los cojones, ¿no?, para Podemos. Esa es la realidad. No sé qué te ha parecido, José Luis Barceló, esa campaña del Ministerio de Igualdad, del gobierno, ¿no?, donde apareció una señora supuestamente oprimida, ¿no?, por su marido haciendo un pavo asado. No sé si me escucha José Luis Barceló. Sí, yo os escucho y estoy hablando. Creo que se me escucha, ¿no? También. Sí, sí.
Vale, perfecto. Yo creo que está fuera de lugar ese tipo de campañas que además lo que intentan mantener, en vez de crear una idea de igualdad real entre todos los ciudadanos, con independencia de cuál sea el credo, la religión, la raza o el sexo, lo que hacen es precisamente separar y agredir, en este caso, a la imagen del varón, ¿no? Que se ve seriamente dañada, con una imagen también de una mujer que no corresponde a los tiempos actuales. Yo creo que, en fin, uno cocina en casa. Yo, por ejemplo, soy cocinero, o sea, yo cocino en casa prácticamente todo lo que se hace, no solamente los fines de semana o las fiestas de las barbacoas, sino a diario. O sea, que no, a mí no me provoca eso ningún tipo de cuestionamiento. Y luego yo creo que hay cuestiones también en la ley trans que se nos escapan, Javier. Hay un añadido ahí de última hora que quedó y pasó desapercibido hace ya dos o tres semanas, y es que ese añadido de última hora en la ley, en este caso del aborto, marginaba aún más a los médicos objetores. O sea, está metido ahí. Partido Socialista y Irene Montero pactaron con sus socios parlamentarios, a la vez que se estaba tramitando la ley trans, que los sanitarios, los médicos que eran objetores, fueran excluidos de los comités clínicos que deciden sobre los abortos por causas médicas. Es decir, estábamos hablando de esa práctica exploratoria. Eso también va a dejar de ocurrir en el caso de la modificación de la ley del aborto, que va a ser más dura con aquellos médicos que se incluyan en los registros de objetores, que inicialmente estaba contemplado en el proyecto de ley que salió ya del Consejo de Ministros el pasado 30 de agosto. O sea, seguimos avanzando en una avalancha, en una cascada de medidas a través de la ley trans, de la modificación de la ley del aborto o incluso de las campañas, que lo que tiende es a crear unas diferencias y unas desigualdades aún mayores de las que ya puedan existir, porque además margina a la gente que no esté pasando por trances de ese tipo. Es decir, se están haciendo excepcionalidades a lo que es la generalidad. Y tenemos un gobierno que ahora mismo, no sé si está de acuerdo el resto de los contertulios, de los compañeros de esta mesa de informativa, me parece a mí que se están haciendo modificaciones y leyes para no para atender las necesidades de una mayoría, sino para atender necesidades que serían prácticamente la excepción. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Se están haciendo leyes que van estrechando cada vez más el cauce y que no atienden los problemas que tiene la inmensa mayoría de la gente. Bueno, entre otros, los del pavo asado ese quemado por un caballero que se mete la cabeza en el horno, ¿no? Parece que es que después de ver ese anuncio, los hombres no saben asar pavos, por ejemplo. Hoy ha estado Lili Bertrinke, secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, miembro del AREN de Pablo Iglesias, hablando de la importancia de prorrogar el escudo social, ¿no? Viendo al PSOE, por ejemplo, incluir las propuestas de la formación moral en el decreto ley que se aprobará mañana en el Consejo Ministro. Para Bertrinke, sus propuestas son muy necesarias para que todos los españoles tengan una mejor economía y lo noten en su bolsillo, esto menos trabajar, de todo. Vamos a escuchar a Lili Bertrinke. Sabéis que nos hemos levantado hace unas horas con una noticia de The Economist que dice que somos el cuarto país de la OCDE con mejor evolución económica en el año 2022. Nosotros creemos que la lectura de esto es que muchas medidas que hemos puesto en marcha a propuesta de Podemos han sido beneficiosas para nuestra economía, como podría ser, por ejemplo, el tope al gas, y ahora mismo estamos en una situación en la que en escasos días deja de tener efectos las medidas del escudo social que ha propuesto el Gobierno hace unos meses. Y, por tanto, lo que creemos es que es importantísimo prorrogar el escudo social para que siga habiendo protección en los próximos meses para todas las familias. Estamos ahora en el proceso de la negociación, no está siendo una negociación fácil. Nosotros proponemos una serie de medidas que creemos que son imprescindibles para que las familias tengan una mejor economía. La primera tiene que ver con el pago del alquiler, que es el mayor gasto que realizan las familias. Tiene que ver con congelar los alquileres y con congelar las hipotecas a tipo variable, pero además hay otras medidas que vienen a mejorar y a facilitar la vida de todas las personas, que tienen que ver con reducir al 50% el precio del abono transporte o, por ejemplo, el cheque de 300 euros para pagar la cesta de la compra y los alimentos. Y en eso estamos ahora mismo. Mañana es el Consejo de Ministros y la prioridad es que estas medidas salgan adelante, porque creemos que son muy necesarias para que todos los españoles tengan una mejor economía y lo noten en sus bolsillos. Sí, Cristina, esta señora dentro de unos años nos preguntaremos cómo fue secretaria de Estado, como otras tantas ministras y ministros de Podemos. Esta señora habría sido secretaria de Estado de Comunicación sin ser, Agenda 2030, sin ser pues, uno de los miembros del secto de Iglesias, del macho alfa. Hombre, probablemente no, porque desde luego por ser muy lista no creo que esté ahí, ¿no? 120.000 euros al año. 120.000 euros al año.
cobra esta indocumentada, que nosotros no queremos 300, un cheque de 300 euros y no queremos cartillas de racionamiento. Nosotros queremos, hombre, si no 120.000 euros al año, por lo menos que no nos roben como nos están robando, ¿no? Es decir, este ministerio creado ad hoc por Pedro Sánchez para imponer unas políticas de multimillonarios a los que no ha votado absolutamente nadie, ahí tienes a la izquierda y a los marxistas trabajando para el gran capital, ¿eh? Qué paradoja. Ese es el ministerio que conduce esta sujeta. En teoría, teóricos anticapitalistas cobrando 120.000 euros al año para un ministerio pactado entre Sánchez y los cabecillas multimillonarios que están imponiendo políticas en Europa que, desde luego, no ha votado nadie en ningún programa electoral de ningún partido o de ningún gobierno de la Unión Europea, entre ellos el nuestro, ¿no? ¿Con quién fue el primero con el que se reunió Pedro Sánchez cuando llegó al poder? Pues con el señor Soros, con ese que dice tanto izquierda como derecha, que no existe, ¿no? Sin embargo, tenemos un gobierno con su nombre y nadie da crédito a esto, ¿no? Pero es que además, sí. Este tipo de propuestas mágicas, populistas, etcétera, nuevamente, como en el caso de los ginecólogos, provoca justo el efecto contrario al buscado, es decir, penaliza fundamentalmente a quien más los necesita. Y en este caso, una de las medidas que se va a ratificar, según Lili Bestringes, mañana, es precisamente el seguir limitando, congelando la subida de los alquileres. ¿Y eso qué es lo que ha provocado a lo largo del año 2022? Pues que se hayan retirado del mercado, cuando menos, mercado oficial de alquiler, una gran cantidad de viviendas. Que no haya nuevas inversiones en viviendas de alquiler. Y España tiene un déficit muy importante, y sobre todo dirigidas a las personas de renta más bajas. Y además, hay que tener en cuenta que eso lo que ha favorecido enormemente es la economía sumergida, es decir, realizar operaciones al margen de la legalidad. Eso es lo que normalmente consiguen las medidas que propugna este gobierno y muy especialmente las que impulsa la facción comunista de Podemos. Y en este sentido también hay que tener en cuenta que clarísimamente, y es coherente con esa búsqueda de votos, al final retrasado muchísimo o evitado al máximo el bajar los impuestos, bajar el IVA, en este caso de los alimentos, y que es mucho más lucido desde el punto de vista político, dar un cheque, un aguinaldo, para tratar de captar votos y crear clientelismo. De tal manera que, evidentemente, no solo es incapacidad técnica desde el punto de vista económico, sin lugar a duda, pero también es interés político en captar votos. Eso lo explicaba perfectamente Buchanan. Los gobiernos no legislan, no aplican su política en función del bien común o el bienestar común, sino en función de sus electores. Y en este sentido, lo del cheque es clarísimo. Por cierto, ya que estás por aquí, que eres economista, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues una persona bastante versada en estos asuntos económicos. Claro, el gobierno ha sacado pecho hace unos días del artículo de The Economist sobre la economía española, que deja en muy buen lugar a Sánchez, que habla, ¿no?, de que España es una de las economías de la OCDE que mejor se está comportando, ¿no?, a la pandemia, les ha ido la guerra en Ucrania. No sé si has podido analizarlo, pero claro, nosotros a las 10:30 tenemos una entrevista con el portavoz del PP, la Comisión de Hacienda, en el Congreso, Víctor Píriz, que dice que este informe está completamente tergiversado y que, claro, no cuenta toda la realidad, ¿no? Vamos a ver, es que evidentemente se está maquillando estadísticamente la realidad. Y para verlo, por vez primera prácticamente, y comprobarlo y ratificarlo, por vez primera prácticamente en la historia, las revisiones del INE son espectaculares. La del primer trimestre, el crecimiento en concreto del primer trimestre, se redujo un 70%. Y ahora el crecimiento estimado en el tercer trimestre del año, y lo comentábamos antes de empezar el programa, se ha revisado del 0,2 al 0,1. Por tanto, un 50%. Hay que tener en cuenta, además, que ya era un crecimiento absolutamente insignificante en un trimestre en el que el turismo, y sobre todo el turismo extranjero, se había comportado bastante satisfactoriamente. No como el año 2019, sino bastante satisfactoriamente. Pero es que, además, ¿qué sucede en todos estos informes? En primer lugar, que es que partimos de una base muy baja. Es que España fue el país, después de Perú, que más cayó
de todo el mundo y desarrollados, sin lugar a duda. En el año 2020 nos derrumbamos un 11,3%. Yo recuerdo que cuando ya en abril, mayo, algunos economistas dijimos que la economía española podría crecer, caer en este caso, tener un crecimiento negativo del 10%, nos llamaron desde el gobierno obscenos pesimistas. Desgraciadamente nos quedamos cortos. Por tanto, esa es la idea que hay que tener en cuenta. La base es muy baja y solo se creció intensamente en el segundo trimestre del año 2022 en este caso. En tercer lugar, no ha terminado el año y todo hace indicar que en el cuarto trimestre la economía española ya está en crecimiento negativo, está en recesión, puesto que el turismo se ha moderado y los indicadores adelantados que tenemos son bastante negativos. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el paro está absolutamente, en este caso, maquillado. ¿Por qué? Porque ese famoso contrato de fijo discontinuo lo que ha generado es que 500.000 personas aproximadamente que han pasado al paro, como habitualmente ocurría al acabarse la campaña turística, oficialmente no son parados porque probablemente volverán el año siguiente. Están cobrando el subsidio de desempleo, pero no están buscando empleo. Por tanto, ahí hay 500.000 parados más. Luego, por otro lado, los datos de déficit público todavía no los tiene ni Economics, ni el gobierno, ni nosotros. Pero todo hace indicar que, a pesar del fuerte incremento de los ingresos debido a la inflación, el déficit público no bajará del 6%. Y luego, los mismos análisis ponen de manifiesto que el año que viene la economía española difícilmente crecerá más del 1,3%. Por tanto, si eso es para sacar pecho, a mí me gustaría que fuéramos líderes, que fuéramos el primer país en recuperar el PIB del año 2019. No, no lo vamos a recuperar, cuando menos hasta principios del año 2024, y vamos a ser último. Hemos sido líderes en incremento de la deuda, en déficit, etcétera. Bueno, pues evidentemente los datos están bastante maquillados. A mí lo que me sorprende mucho, vosotros sois periodistas, es que The Economist se los haya creído. Bueno, The Economist se lo cree porque ya te digo yo. Bueno, por eso, con ironía. Eso va con ironía. Hacen muchísimo esfuerzo en contentar a los corresponsales españoles aquí, como hacía el independentismo con los Rafael Minder del New York Times y compañía, invitarles a hoteles, invitarles a las paguitas, regalarle ahora una botella de aceite que les han regalado todos los periodistas come gambas, como digo yo. Y esa es la realidad, hace un poder de seducción, ¿no?, con los corresponsales extranjeros, que el gobierno del PP, cuando llega al gobierno, pues no lo suele hacer, se olvida. Y es importante, ¿no?, este tipo de publicaciones que tienen mucho prestigio, ¿no?, aunque deberían tener menos, y que reciben además publicidad del gobierno, pues la gente sepa de qué pie cojean y por qué han lanzado este artículo de repente. Decía, una labor de cocina por parte del secretario de Estado de Comunicación, Francis Valle, brutal. Pero bueno, los indicadores económicos, como indican, no son tan buenos como dice The Economist, pero Carlos García Marlaska encarga nuevos trajes para que los escoltas de Sánchez den buena imagen. O sea, esa es la preocupación. O sea, no se preocupan de que haya gente que no ha podido tener comida o cena de Navidad. El rey, por ejemplo, el otro día más preocupado por Ucrania que por la gente, nuestra gente que está haciendo las colas del hambre, pero lo cierto es que las prioridades del Ministerio del Interior pues son esas, ¿no? Encargar nuevos trajes para que acompañen a Pedro el Guapo, ¿no? Yo, si me lo permites, Javier. Y le he dicho a Carlos García, José Luis. Hola, Javier. Buenas noches. Disculpa los problemas de conexión que he tenido, pero bueno, cosas de las medio vacaciones. Sí, la verdad es que es muy triste ver ese tipo de gastos en el Ministerio del Interior y ver cómo están haciendo una colecta para comprar chalecos antibalas y antipinchazos a los agentes de la Guardia Civil, que los tienen caducados, los tienen estropeados, incluso en algunos casos ni siquiera los tienen. Y por lo tanto creo que las prioridades de este gobierno pues son pues lo de siempre, la imagen, vender que son los más guapos, los más listos y los más altos, mientras la inmensa mayoría de la ciudadanía, y en este caso la mayoría de agentes al servicio del Ministerio del Interior y por lo tanto al servicio de todos los españoles, que nadie se equivoque, pues tienen unas carencias más que evidentes, mientras siguen además, por otro lado, tanto Guardia Civiles como Policías Nacionales cobrando muchísimo menos que otros cuerpos policiales, lo digo yo además como vasco, tanto la Ertzaintza como los Mossos, aunque en el caso de la Ertzaintza sí está justificado en cierta medida, como lo está el que los Guardias Civiles y Policías Nacionales destinados en País Vasco y Navarra tengan un plus en el salario, dadas las amenazas, los acosos y lo que ha padecido y siguen padeciendo desde hace muchísimos años en mi tierra, por desgracia, todos los cuerpos policiales. Pero es totalmente injusto que sigan los Guardias Civiles y los Policías Nacionales con esas reivindicaciones, que no se atiendan desde el Ministerio del Interior y que se haga ese tipo de gastos totalmente absurdos, totalmente innecesarios y totalmente prescindibles. José Luis Barceló.
Sí, a ver, al respecto del artículo de Economist sobre la economía española, a mí me parece que la clave está en lo que estaba mencionando Juan Irazo hace un rato, que es ese efecto rebote. Si España es el que más ha caído ya desde la pandemia, estamos hablando de hace 3 años, lo más lógico es que una economía avanzada como la española tenga un efecto rebote que recupere esa parte de lo perdido. A mí me parece que la caricatura del asunto o la contradicción es si saliéramos a hacer una encuesta a la gente a ver lo que piensa de ese efecto rebote. Es decir, porque el efecto rebote ha sido de ser autónomo o tener una microempresa o ser comerciante a estar en la cola del paro o haber tenido que cerrar tu panadería o tu fontanería. Ese sería el efecto rebote y eso no aparece en el reportaje, en el artículo de The Economist. A mí me parece que, y yo lo decía y lo he mencionado esto, Javier, en varias ocasiones, a mí me parece que Pedro Sánchez, y esto es una cuestión peligrosa, que iremos viendo cómo evoluciona en las próximas semanas, pero yo lo he avisado ya en algunos programas aquí en Estado de Alarma y en otras ocasiones en que he tenido oportunidad, en Informa Radio, en ese programa, en El Termómetro y en otras ocasiones. Yo creo que Pedro Sánchez se ha convertido en un pequeño Gorbachev que ahora mismo tiene más apoyos fuera de España que dentro. Es decir, yo creo que vamos a ver y vamos a ver evolucionar una serie de apoyos, y este de The Economist es una de las pequeñas muestras. Lo vamos a ver cómo en las próximas semanas eso va a evolucionar de una manera positiva hacia la imagen de Pedro Sánchez, porque yo creo que fuera de España hay pocos países que realmente quieran, incluidos entre los aliados nuestros, la OTAN y la Unión Europea, quieran que cambie el gobierno. Eso es muy peligroso porque es verdad que esto atiende a una razón, que es el estado de guerra en el que estamos. Estamos en unas alianzas que nos obligan a marcar el paso en una determinada dirección y probablemente lo que no se le pasa a nadie por la cabeza ahora es que sea deseable un cambio de gobierno en España. Esto es muy peligroso porque los españoles sí que lo quieren, ese cambio de gobierno, y mantener a Pedro Sánchez al frente del gobierno de España en un momento en el que se avanza hacia un precipicio, una descomposición social, económica y de unidad patria, pues yo creo que es muy peligroso, ¿no? Y deberíamos los españoles hacer ver al resto del mundo que no estamos contentos con el gobierno que tenemos actualmente. Son 194.000 euros en la renovación del vestuario de los escoltas para personas VIP del Estado. Esas son las prioridades del gobierno mientras tú no tienes para pagar la luz, mientras tú no tienes para comprar en el Mercadona, mientras tú no tienes, ¿no?, para sacar adelante tu negocio y a tu familia. Espero que lo tengas en cuenta cuando tengas que votar y que no te relajes, porque ahora los sondeos hablan de que el bloque de la derecha ganaría, no solo a nivel nacional, sino en distintas comunidades autónomas. Y yo no doy por muerto a Sánchez y lo veo fuerte, lo veo sonriente y lo veo con un plan oculto que pasa por nacionalizar masivamente a través de los consulados, más de 2 millones de nuevos votantes en países que controla el Foro de Sao Paulo, y vamos a ver qué ocurre. Al PP le preocupa y fue el propio PP de Casado el que posibilitó, ¿no?, que a través de la Ley de Memoria Democrática pues puedan votar, ¿no?, cualquier nieto, tataranieto que diga que su abuelo fue un represaliado del franquismo. Nos vamos a ir a publicidad porque después de la breve pausa vamos a abrir el debate más candente, el debate más polémico sobre si debe entrar Griñán o no en la cárcel después de conocerse que tiene un cáncer de próstata. ¿Qué prima, la humanidad, la justicia, cuando malversaban o cuando permitían, ¿no?, a sus colegas forrarse y gastarse el dinero de los andaluces en putas y cocaína? Ahí ninguno tenía ninguna enfermedad. Y esos delincuentes comunes que nos pueden estar escuchando, que están en la cárcel, que no tienen ningún tipo de privilegio y que tienen también enfermedades, también los sacamos ahora de la cárcel. Es decir, la ley tiene que ser igual para todo, el trato penitenciario igual para todo, pero ya hemos visto cómo los golpistas, cómo viven, cuánto tiempo han estado en prisión y cómo se ha legislado a la carta, ¿no?, a sus deseos, por culpa de un gobierno que necesita a los enemigos de la Constitución para mantenerse a toda costa en el poder. Una pausa breve y volvemos. ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de La Sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EDATV, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura. El Asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona,
para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera, el Asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de EDATV e Informa Radio. Muchas gracias y ¡viva España! Anúnciate con nosotros. Escribe a info@informaradio.com. info@informaradio.com. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de La Sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EDATV, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura. Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abre de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la Costa del Sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los sábados, Dreamers Marbella. EDATV.news, tu digital de referencia, donde encontrarás información confidencial sin censura, con las noticias que más incomodan al gobierno y que te esconden otros medios de comunicación. La información más políticamente incorrecta. EDATV.news, la información confidencial que te hará libre. Volvemos en directo, muchísima información de la que hablar, ¿no? Como que la Complutense parece ser, ¿no? Y Juan Iranzo sabe algo del tema, hay una pequeña rebelión porque no quieren hacer alumna ilustre, ¿no? A Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Cuando se le ha regalado una plaza de profesor a Pablo Iglesias, pues el rector es más bien blandito, y la Complutense resulta que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que estudió allí periodismo, y ahora no quieren hacerle alumna ilustre el sector más radical de la izquierda. Vamos a ver qué hace el rector. Juan, ¿cómo está la situación? Bueno, a mí ya no me sorprende nada de la universidad pública, porque evidentemente en la universidad pública y máxime en la Complutense, bueno, pues triunfa clarísimamente las postulados y posturas clarísimamente de izquierdas y muy especialmente comunistas, y hay que tener en cuenta que el propio Podemos salió de la Facultad de Políticas y Sociología de la Complutense, en concreto de Somos Aguas, justo al lado de la Facultad de Económicas. Por tanto, desgraciadamente, a mí no me sorprende porque la vara de medir que utilizan siempre es completamente asimétrica, y si hay una alumna de periodismo que se merezca ese título, evidentemente es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta no solo el concurso, porque no es funcionario, para acceder a la plaza de Pablo Iglesias, que la ha conseguido la tercera. Eso sí que ha sido la tercera bala vencida, porque había sido suspendido dos veces anteriormente en otras dos opciones a las que se había presentado. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que también se dotó una cátedra para la mujer del presidente del gobierno, que muy probablemente no tenga ni el título universitario ni los estudios superiores. De tal manera que a mí no me sorprende nada y no es lo más grave de lo que ha ocurrido en la universidad, pero evidentemente es una más de ese sectarismo que tenemos que sufrir muchos profesores de la universidad pública, porque evidentemente yo también, aunque en menor medida, porque es más plural el claustro de la UNED, pero evidentemente estamos clarísimamente en minoría los que somos críticos ante el actual gobierno, y de hecho muy pocos
se han manifestado contra la nueva ley de universidades, que lo que hace es fragmentar absolutamente la universidad pública y lo que hace es degradarla, porque antes, para ser rector, hombre, parecía bastante lógico ser catedrático. Bueno, ahora ya tampoco, porque lo que se trata es de controlar y ocupar todos los puestos posibles. Siguiendo hablando, ¿no?, de nuevo de universidades, del adoctrinamiento, por ejemplo, en Cataluña, pues ERC sabemos hoy que impondrá inspectores de la lengua en los hospitales y el catalán en las universidades. Es que sabe que Pedro Sánchez está dispuesto incluso a montar el código penal, ¿no?, con tal de que los separatistas no le retiren el apoyo, y por ello ha tomado la decisión de dar un nuevo asalto para imponer el catalán en las universidades y la investigación. Ya saben que la ley, que en teoría debe obligar a los colegios a dar el castellano un 25% de las horas lectivas, que no se está cumpliendo. Allí se están saltando toda la torera, los padres que reclaman, ¿no?, que se vele por esa protección del castellano, pues son señalados, también los hijos, y una situación muy complicada para la familia que quiera, ¿no?, que quiera dar castellano o que quiera que su hijo aprenda castellano en Cataluña. Carlos García, entiendo que tú, viniendo del País Vasco, todo esto no te sorprende, ¿no?, viendo cómo el PNV ha tratado a las ICastolas y la universidad, ¿no?, ha impuesto también el euskera. Sí. La verdad es que no sorprende para nada. Por desgracia, lo que han hecho a Isabel Díaz Ayuso es totalmente injustificado. Pocas personas se pueden merecer más ese reconocimiento de la universidad y, por lo tanto, no tiene absolutamente ningún sentido que una universidad utilice la autonomía universitaria para tomar una decisión totalmente ajena y contraria a lo que es la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza y la eliminación del adoctrinamiento. Es al contrario, es adoctrinar, es lanzar un mensaje a sus propios alumnos de que si eres de derecha, si eres españolista, si defiendes la Constitución, si defiendes la unidad de España, pues no vas a tener el reconocimiento en la universidad. Y eso no es nada positivo y no dice nada bueno de quienes se encuentran al frente de los órganos de dirección de esa universidad. En el País Vasco, por desgracia, pues hemos padecido cuestiones similares o incluso peores aún, con prebendas y privilegios a los propios terroristas. No es ningún secreto el hecho de que hay determinadas cátedras, determinadas facultades y determinados profesores que han regalado los títulos universitarios a los presos de ETA porque les daban puntos de cara a reducir su pena y, por lo tanto, a salir antes a la calle cursando esas titulaciones universitarias y obteniendo esos títulos. Por lo tanto, pues que te voy a contar que lo que pasa en Madrid, pues en el País Vasco, por desgracia, es elevado al cuadrado, y lo que ocurre con el asunto del euskera pues también es algo muy triste y muy lamentable, que están utilizando una lengua y un idioma de todos pues para excluir a gran parte de la población, en este caso de acceso a los puestos de profesor universitario, cuando en muchas ocasiones van a tener que dar sus clases en castellano porque la inmensa mayoría o la mayoría de alumnos se matriculan en carreras en castellano, pero en muchas facultades exigen el euskera a sus profesores para servir de filtro, que no puedan entrar profesores de otros lugares de España, y será el caso, por ejemplo, que hay un premio Nobel no podría ser profesor en muchas de las facultades o muchas de las carreras de la Universidad Pública del País Vasco por el hecho del euskera. Fíjate qué absurdo. Y en cambio, una persona con un expediente académico mediocre, pero con euskera, pues estaría por encima de un premio Nobel, ni más ni menos. Por lo tanto, serán circunstancias que van más allá del sentido común y que solo se justifican por un fanatismo identitario, sectario, nacionalista, que por desgracia impregna la universidad pública en el País Vasco. Vamos al tema del día. Elia Pendodo, coordinador general del PP, ha dicho lo siguiente sobre el expresidente de Andalucía, de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado, ¿no?, por el caso de los ERE y pendiente de entrar en prisión, que la Audiencia Provincial le dio el pasado 22 de diciembre, 10 días. Él tiene un cáncer de próstata y está buscando la solidaridad no solo de gente socialista, sino también del PP, que siguen esa estrategia de mano tendida al PSOE en Andalucía y de no volver al pasado con el asunto de los ERE. Vamos a escuchar lo que ha dicho y lo comentamos. Señor Pendodo, quisiera preguntarle si
Estamos en una semana decisiva para que el expresidente Griñán pueda entrar o no en prisión. Depende ahora de la decisión de un forense que ha de decidir sobre esa enfermedad alegada por su defensa. Quisiera saber qué piensa el Partido Popular, si el gobierno debería o no indultar al señor Griñán. ¿Qué piensa el PP? En cualquier caso, nosotros no deseamos el mal a nadie, evidentemente, y si el presidente Griñán está enfermo, como ha comunicado, esperamos una pronta recuperación. Entendemos la situación y, por tanto, en esa línea intentar que se recupere lo más pronto posible. No deseamos que nadie entre en la cárcel por esa circunstancia y menos en una situación de enfermedad. Cristina Seguí, las palabras de Bendo te han sorprendido, este gesto de solidaridad del Partido Popular. ¿Debe entrar Griñán en prisión? ¿No? Ahora que quiere incluso rebajar, ¿no? Eliminar el delito de, lo han dicho ya, de malversación. Y ahora que le toque prisión, pues está el cáncer de próstata, ¿no? No sé. Yo os pregunto, ¿alguno? ¿Alguien recuerda a algún miembro del Partido Popular diciendo que quería que saliera de la cárcel Eduardo Zaplana con la leucemia? O sea, perdonadme, pero alucino. Entonces, estas son ese tipo de cosas que, a pesar de la buenísima gente que hay dentro del Partido Popular, entre los cuales cito a Carlos o a Isabel, pues no te dejan votar al Partido Popular, a pesar de que haya cosas de Vox que tampoco te gusten. Pero es que la falta de autoestima personal que demuestran algunos miembros del partido, mientras jamás van a ser convalidados como verdaderos demócratas, por cierto, por el Partido Socialista, que siempre va a considerar que son hijos del franquismo y cosas parecidas, me tiene preocupada, no deja de asombrarme nunca, lo tengo que reconocer. Es decir, mucha más piedad demuestran con miembros del Partido Socialista de lo que demostraron con Zaplana o lo que demostraron, por cierto, con la mismísima Rita Barberá, a la que, por cierto, el Partido Popular y aquella que hoy se presenta al Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, firmaron una reprobación pidiendo que devolviera su escaño, su puesto en el Senado, ¿no? Es decir, ¿qué queréis que os diga? Me parece verdaderamente lamentable que los cabecillas de una trama de décadas para robar a los parados, 680 de momento, pero desde luego más de 1000, pues digan que no merece en cárcel. Lo que merece es que se le preste, por supuesto, toda la atención sanitaria que sea necesario, que desde luego se evalúe y se diga con transparencia hasta dónde alcanza la enfermedad de este señor y que desde luego no digamos antes de nada que lo único importante es que este señor tenga cáncer. Es importante y todos deseamos que se mejore, ¿no? Yo no me alegro de la enfermedad de nadie, excepto, perdonadme, de la muerte o de la enfermedad de una etarra. Pero vamos a escuchar la opinión de quien está hablando, Iranzo, José Luis Barceló, como no tengo... Sí, no, a mí me parece, vamos a ver, al final la entrada en prisión de Griñán va a depender directamente de la valoración de un forense sobre su posible cáncer, ¿no? Ya estábamos especulando con que correrían para indultarle. No va a ser necesario probablemente ni firmar el indulto, ¿no? Porque ya puede haber motivos. Yo creo que no hay que ensañarse con una persona que está enferma, más si es de cáncer o puede ser una enfermedad que pueda derivar en una situación terminal, pues no hay por qué ensañarse en absoluto, ¿no? Tanto con Griñán como con cualquier otra persona, da lo mismo la condición de la persona, ni que haya sido político, ni buscar tampoco el daño público, ni nada. Pero a mí sí me parece que muchos ya sabíamos que de una forma o de otra Griñán no iba a pisar la cárcel, ¿no? Y esto es algo que, bueno, eso es lo que entristece un poquito sobre el sentido de la justicia, ¿no? Al final se hace justicia, los jueces hacen el esfuerzo, la ley existe para algo, pero unos se libran más que otros. Al final la ley no es igual para todos, ¿no? Y eso es un poco lo que entristece en este sentido. La opinión de Juan Iranzo. Bueno, yo en primer lugar soy un defensor del Estado de Derecho y por tanto que se cumpla la ley. Y en este sentido, pues al final sí que en esta ocasión va a ser el forense el que dictamine, por lo menos transitoriamente. Pero es cierto que es siempre un tratamiento asimétrico, porque yo también estaba recordando perfectamente, como ha hecho Cristina, a Eduardo Zaplana, que además ingresó y se le mantuvo en prisión
que en este caso fue antes de tener ninguna sentencia, porque Eduardo Zaplana no ha sido juzgado todavía, fue una prisión preventiva, no una sentencia firme ratificada por el Tribunal Supremo, como es el caso de Griñán, y a pesar de la gravedad, solo al final, cuando estaba en una situación muy extrema, se permitió el ingreso en una clínica y, por tanto, la libertad condicionada. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que, evidentemente, para que el señor Griñán, que, insisto, tiene una sentencia absolutamente firme, no ingresara en prisión, se habló rápidamente de un indulto. Se ha intentado modificar el Código Penal con nombres y apellidos, que eso es gravísimo. El delito de malversación, pensando en algunos catalanes y en el señor Griñán. Y ahora, bueno, pues esta enfermedad, que evidentemente, en cualquier caso, tiene que ser una enfermedad que está en sus primeros estadios, porque ha aparecido justo ahora y no fue declarada hasta que no se le ha obligado ya y se le han dado 10 días para ingresar en prisión. Por tanto, que se cumpla la ley, pero que se cumpla la ley para todos, como muy bien se decía, y en este caso que no se cometan asimetrías, y yo me temo que va a ocurrir. Carlos García, portavoz del PP en la Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, yo la verdad es que creo que las palabras de Bendodo han sido impecables, querida Cristina, porque hay que diferenciar dos cuestiones. Una es pedir el indulto o apoyar un indulto, que es algo pues realmente infame. A mí me parece infame pedir un indulto para unos condenados por corrupción, sea quien sea. Es más, me parece más grave pedir el indulto para alguien que ha sido presidente, que tiene que ser ejemplar e intachable su actitud y su forma de gobierno, y que no haya habido esa corrupción tan horrenda como han sido los seres. Por lo tanto, el indulto, desde luego, nadie del Partido Popular que yo conozca está a favor de él. Y ahora bien, si una persona está enferma con cáncer, sea Griñán o sea el fontanero del Quinto, cualquier persona en esas circunstancias, yo creo que hay que tener un poco de humanidad. Ahora bien, insisto y comparto, como han dicho los dos contertulios que han intervenido antes que yo, que tendrá que ser el forense y tendrá que dictaminarse en qué estado está, Carlos, en qué condiciones está, y si puede tener un tratamiento idéntico al que tendría fuera de la cárcel estando en prisión. Porque si es así, tampoco se justifica el que no entre en prisión. Pero desde luego, claro, una persona con cáncer, pues yo creo que si es una justificación ya no solo ética y moral, sino legal, pues para que pueda recibir el mejor tratamiento posible. Si tiene que ser fuera de la cárcel, pues tendrá que ser fuera de la cárcel. Hombre, Carlos, yo aprovecho para hacerte la pregunta que he hecho al comenzar mi intervención. ¿Tú recuerdas a algún miembro del Partido Popular pedir la excarcelación de Eduardo Zaplana con leucemia? Yo he escuchado a compañeros del Partido Popular de Valencia pedir esa excarcelación. ¿Públicamente? ¿Sabes qué? Otra cosa, sí, yo lo he escuchado. Otra cosa pues, es, se lo pregunto. Te pido que lo busques, y porque yo vivo en Valencia y sigo muy de cerca al Partido Popular y te aseguro que no. La ha preguntado un periodista, no ha sido el que ha salido hablando, pidiendo nada. Ya, bueno, pero bien, pero y a mis compañeros de la Comunidad Valenciana, yo sí que he escuchado el decir que con Zaplana había que tener el trato que corresponde, que no se pueden sanar. El trato que corresponde no es la excarcelación. Es verdad que no a todas las personas, por desgracia, se les ha tratado siempre igual. Y pongo el ejemplo de algunos terroristas infames que han estado en la calle pensando que se iban a morir en 4 días y han durado años tomándose chiquitos y paseando por Mondragón. Ya, pero es que hay presos que no están por asesinato y que tienen cáncer y se mueren en la cárcel, con cáncer, ¿eh? Es que hay presos que roban la mitad de lo que ha robado Griñán y se mueren en la cárcel con cáncer. Un pollazo. A una persona que tiene cierta gravedad de una enfermedad, según el estadio, como ha comentado antes, creo que ha sido Juan, se le puede tratar perfectamente acudiendo al médico cuando sea necesario. Por supuesto. Por eso vamos a ver lo que ni que fuera Burkina Faso, las cárceles españolas. Por eso, Cristina, será el médico forense que tenga que determinar en qué estadio está la enfermedad de Griñán y si puede tener ese tratamiento perfecto, idéntico al que tuviese fuera en la cárcel o no. Y según esas condiciones, que en teoría deben ser objetivas, porque un médico forense no atiende más que a la medicina y a la justicia, y así debería ser, pues veremos la decisión que toma finalmente el juez.
de vigilancia penitenciaria o el juez que ha ordenado la ingresa en prisión de Griñán en base a ese informe forense, pero por ahora es muy adelantado el valorar directamente si tiene o no tiene que entrar en prisión. Lo que ha dicho Elías Bendodo correctísimamente es que una persona enferma, que está muy enferma, pues que no le des a que entre en prisión, insisto, sea Griñán o sea cualquier otro. Bueno, yo creo que es impecable. Creo que Carlos, ¿tú recuerdas a miembros del Partido Popular decir que no se alegraban y que no querían, y creo que fue en concreto Feijóo, decir que no quería que se encarcelara a Griñán antes de saberse que tenía cáncer? ¿Eso no lo has leído tú en una entrevista, no, creo que fue del Mundo? No se pueden sacar de contexto las palabras. Lo que todos decimos es que nunca nos gustaría que ningún presidente de ninguna comunidad autónoma tuviese que entrar en la cárcel por ser un corrupto y un ladrón. Por lo tanto, pero si es un corrupto y un ladrón y una sentencia dictamina que tiene que entrar en la cárcel, evidentemente tiene que entrar. Por lo tanto, no hay que sacar de contexto las palabras ni las frases. Ninguno nos gustaría que un presidente de una comunidad autónoma tuviese que entrar en prisión porque ha robado, o porque ha malversado, o porque ha habido una corrupción tan lamentable y tan grave como es los seres. Pero por desgracia la ha habido, y como por desgracia la ha habido, pues es un buen síntoma del Estado de Derecho que cuando alguien roba, se vaya a la cárcel y que se aplique la ley sobre todos los ciudadanos por igual. Eso es una buena noticia. Estamos totalmente de acuerdo. La cuestión es que esas palabras, que yo sí lo escuché en su momento, se sacaron de contexto, y si tú sacas de contexto una frase y la dejas aislada, pues puede malinterpretarse. Pero la interpretación y el conjunto del discurso de Feijóo era ese. Era una malísima noticia que un presidente de una comunidad autónoma tuviese que entrar en la cárcel por robar, por el hecho de haber robado. Mala noticia. Mala noticia. Evidentemente, pero si se demuestra, se confirma esa malversación, ese robo y esa corrupción, pues evidentemente tiene que ir a prisión. Desde luego no queda otra. Por eso el indulto, estamos totalmente en contra todos y cada uno de los miembros del Partido Popular y todos y cada uno de las personas en este país con sentido común. Y no se puede apelar a la humanidad para justificar lo injustificable como es un indulto a unos presidentes que han tenido bajo su mando y bajo su jurisdicción el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia en España. Eso es algo, desde luego, evidente, eso es algo injustificable y eso es aparte e independiente de la cuestión del indulto, de lo que estamos hablando ahora o de lo que se ha salido ahora de la enfermedad de Griñán. Ahora bien, todos nos hace sospechar un poco que algo raro hay cuando se ha estado con la cuestión del indulto, del indulto, del indulto, se ha mojado el gobierno, han firmado multitud de responsables socialistas, sindicalistas, de la farándula y de todo tipo. Si hubiesen sabido que tenía esa circunstancia del cáncer, pues hubiese sido esa la vía para tratar de evitar que entrase en prisión, no el indulto. Por lo tanto, a mí hay algo que no me huele bien, de todos modos, en este asunto. Parece, Javier, gracias. Parece que, en todo caso, lo que va a pasar es que no va a entrar en esos 10 días porque se tendrá que valorar por el forense la situación. Como bien decía Juan Iranzo, pues habrá que esperar esos días, da igual que el 6 de enero, que el 2 de febrero, si tiene que entrar. Y si el forense valora finalmente que su cáncer no es una situación terminal y que no es tan avanzada como parece y que está controlada por otras instancias médicas, pues no, pues entrará en prisión. Pero claro, mucho me temo, como decía Carlos también, que eso no es lo que va a ocurrir, porque eso será apelable, pasará la Navidad, como ya se decía. Se han ido alargando los procesos, ¿no? Porque al principio parecía que tenía que entrar antes de Navidad, ya ha entrado la Navidad y se ha dejado un poco más de tiempo y se ha dicho, bueno, 10 días más y cuando pasara la Navidad. Y de repente aparece con lo del cáncer, algo que yo no sé si sabía la gente o no, pero de repente aparece justo, no se ha librado de los juicios por el cáncer, se ha librado de la cárcel por el cáncer, ¿no? En fin, yo creo que no hay que enseñarse con una persona que está enferma y mucho menos cuando está con el trance de tener que entrar en prisión, ¿no? Solo faltaría que cure su enfermedad y que depure sus penas en la tierra o en el cielo o en el infierno, donde corresponda, ¿no? Pues vamos a seguir avanzando porque fíjense, ¿para qué sirve TV3? El PP tuvo la oportunidad, aplicando el 155, de intervenirla, incluso cerrarla, no quisieron, siguen adoctrinando y fíjense la calidad de un indocumentado. Nosaltres se'ns ha criticat molt per alguns acudits que hem fet sobre Espanya i llavors creiem que avui és un dia per envainar-se-la. I tu per dir, hòstia, quan Espanya fa les coses bé, quan Pedro Sánchez fa les coses bé, hòstia, doncs en aquest humil plató, doncs ho homenatgem. Com? Doncs farem sonar l'himne d'Espanya? No, 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 en tu DNI què pone? Què posa el teu DNI?
Ara seràs d'Andorra, no, encara. No. Escolta, tu, fem-ho, però, escolta, com que és en agraïment pel tema aquest del gas, del topall del gas, tocarem l'himne d'Espanya amb gas. Ho diem, amb gasos. Amb pets, vamos, tothom dret, sisplau. No, que va molt en sèrio, això. Solemnitat. Quina pudor, no? Gigi, porta l'ambientador, home, porta l'ambientador. M'ha agafat ara una mica de pudor. Vinga, això és el Zona Franca, comencem! Pues el himno de España interpretado con pedo de este sinvergüenza. No sé, Carlos García, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, cómo se queda uno. En ETV al menos se corta un poquito más, pero lo de TV3 ya es obsceno, ¿no? Lo de TV3 es algo de gente desequilibrada realmente. Es una gravedad extrema. Primero porque es una televisión pública pagada con dinero público de los impuestos de todos. Segundo porque es una televisión española, que nadie se olvide. La televisión catalana es una televisión pública española. Y es inaceptable e inadmisible que se falte el respeto a los símbolos, en este caso el himno, puede ser la bandera, puede ser otro, de todos los catalanes y de todos los españoles. Es algo realmente que no harían con los símbolos de la comunidad autónoma catalana, ni con los símbolos de la comunidad autónoma valenciana, ni con los símbolos de la comunidad autónoma vasca. Para eso no se atreven, ni con otro tipo de símbolos del Islam o de otro tipo. Pero ahora bien, con los símbolos de España y que representan a todos los catalanes, sí que se atreven, y ya no es solo que se atrevan, es que la gente aplaude, la gente se ríe. La verdad es que el delirio nacionalista, separatista y extremista y el adoctrinamiento, que ya no solo en la educación, también en los medios de comunicación públicos bajo la tutela del nacionalismo radical, hacen que haya parte de la sociedad que acabe viendo eso como normal, y eso no se puede tolerar. Hay que levantar la voz alto y claro contra ese tipo de cuestiones. Una medio de comunicación privado puede hacer lo que quiera, con ciertos límites, evidentemente. También eso no se puede hacer en ninguna empresa privada, pero es que es un medio de comunicación privado, pero es que en un medio de comunicación público como este TV3, hacer eso me parece algo realmente despreciable, realmente condenable, y espero además que traiga consecuencias, porque, insisto, es una falta de respeto a todos los catalanes y a todos los españoles. Y el que hace eso, le guste o no le guste, y hay que decirlo alto y claro, es español. Y entonces está cantando, está mofándose de sus propios símbolos, le guste o no le guste. Y como sé que no le guste, que no le gusta y no les gusta a esos fanáticos nacionalistas, pues hay que decirlo alto y claro, se están mofando y riéndose de sí mismos. Se están mofando y riéndose de todos los miembros de Esquerra Republicana, de Junts y de la CUP. De todos esos nacionalistas fanáticos, también les están faltando al respeto porque son españoles, quieran y no, y han nacido españoles y se morirán españoles. Y por lo tanto, no queda más que recordarles que respeten a los demás, pero que también se respeten a sí mismos. Sí, sí, pero aquí los ataques a nuestra Constitución, al himno de España, no solo llegan por vía de los pedos. Fíjense lo que ha pasado en Baza. La pasada noche del sábado 24 de diciembre ocurrió un altercado, uno más, contra la Fuerza de Copresidad del Estado, un sargento de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Baza en Granada, quien sufrió un atentado por parte de un grupo desconocido de violentos que arrojaron un objeto incendiario, un cóctel molotov, a la terraza de su vivienda. Vamos a verlo con una nota en exclusiva. Es lamentable, ya no hay respeto ni por la Guardia Civil, a la que han expulsado de Navarra, ni por la Constitución, ni por el himno de España, ni por nuestra bandera nacional. Fíjense lo que les pasaba a los chicos de La Salle en Palma de Mallorca. Y vamos a ver las imágenes, son estremecedoras. Madre mía, de loco. Madre mía, de loco. Madre mía, de loco. Iranzo, al final no hay respeto por nada y espero que estos animales le metan en la cárcel. Si esto unimos las continuas ofensas de una televisión pública como Cataluña, nuestro himno nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, los que trataban en TV3 como perros, pues al final el que está en Granada pues dice, venga, vamos a tirarle también un cóctel molotov aquí al sargento de la Guardia Civil, pues no sabe de la punta del nabo, básicamente, y luego
estarán en prisión unos días y no pasará absolutamente nada. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes con el asunto Griñán. Lo importante es el Estado de Derecho y que se cumpla la ley, y en España no se cumple. Y en este sentido, respecto a TV3, hubo una grandísima oportunidad, que fue precisamente el aplicar el artículo 155. Se tenía que haber intervenido clarísimamente esa televisión que pagamos entre todos, entre otras cosas. Y luego, por otro lado, este acto, uno más, es de un pésimo gusto, pero sobre todo es una ofensa para los que amamos a nuestra bandera, los que amamos nuestro himno y, en definitiva, amamos a España, que debemos ser la mayor parte de los españoles. Por tanto, creo que es intolerable, pero ya puedo anticipar que, bajo la justificación de la libertad de expresión, no le va a ocurrir nada a este cafre sin ningún gusto y sentido del humor. De tal manera que, evidentemente, lo que va a significar es una ofensa más como la que se ha producido. Y eso va creando un Estado, un cultivo que hace que no se cumpla la ley, y eso explica ese atentado, que es un atentado terrorista el que ha sufrido, en definitiva, la vivienda de ese guardia civil. Vamos con un tema que me está resultando muy gracioso. Cristina Seguí, un tal Asier, el otro día dijo que se besó, se pegó un morreo allí con un chico gay y que por eso le pegaron una paliza a una discoteca Velvet. Aquí en Madrid, o sea, aquí lo curioso es que han salido porteros de seguridad, nuestro compañero David Santos, aclarando el asunto y dando a entender que obviamente no tiene nada que ver con una agresión homófoba. Es el bulo del culo 2, ya recordáis ese chico que se inventó que le habían apalizado en Malasaña por una banda de encapuchados que luego ni aparecieron, luego era un tema más desado, más seguimos con su pareja, no sé qué historia. Le habían grabado una esvástica, pero había sido su pareja. Sí, sí, bueno, la izquierda salió a la calle, aún sabiendo que era mentira. Era el amante. Mónica García, pues al Talasier le ha defendido públicamente, le ha dicho que toda su solidaridad, y ahora han pillado también al Talasier pues dando charlas de Más Madrid, es decir, como la izquierda utiliza este tipo de falsedad, de este hecho falso. Afortunadamente en España no es un país que se persiga a la homosexual, hay algún hecho puntual, pero en muchos de los casos al final el homosexual no es agredido porque sea homosexual, sino que hay otro tipo de factores, otro tipo de circunstancias, pero es que la cosa de Asier era todo falso. Vamos a escuchar al empleado de la discoteca Velvet, a la cual les mando un fuerte abrazo, porque lo han pasado mal, esta campaña de intoxicación, esta campaña de estigmatización, sobre todo cuando los porteros hoy en día lo tienen muy aprendido, ¿no? O sea, que no se van a meter en jaleos, y el comportamiento, salvo casos muy excepcionales, es siempre muy correcto con el cliente, pues saben que reciben denuncias las primeras de cambio, ¿no? Vamos a escuchar a este empleado desmontar al autor del bulo del culo 2. Este chico con sus amigos llegaron, pidieron, y bueno, pues la mayor parte de la noche estaban en un sitio donde estaban bien. A partir de un momento, este chico y otro de sus amigos, empiezan a empezar a descamisarse. Tras hacer esto, un camarero, compañero mío, en reiteradas, y digo reiteradas porque fueron varias, cosa que yo vi y me di cuenta, se acerca a ellos y les empieza a decir que por favor no pueden estar así, que se abrochen la camisa, que no pueden estar así, que se abrochen la camisa, varias veces. Bueno, tras no ver que estos chicos están colaborando con lo que se les está diciendo, mi compañero viene a la barra 1, precisamente, y llama a otro compañero de seguridad. Se acerca amablemente y le pide que por favor se abrochen la camisa, que en caso de no hacerlo, se verán obligados a sacarlo afuera. Como se hace con todas las personas que no acatan las normas, sean gays, no sean gays, sean lesbianas, sea lo que sea, porque eso es lo de menos. Cuando mi compañero de seguridad le dice que lo va a sacar fuera, este chico reacciona con directamente un empujón hacia mi compañero de seguridad. Acto seguido, como no quiere colaborar, evidentemente mi compañero lo que tiene que hacer es, le hace una especie de llave, se lo pone de espaldas y lo saca para afuera. Evidentemente, si este chico empieza a forcejear, mi compañero también, es ahí donde vienen los rasguños que tanto este chico tiene como mi compañero también pudo tener. Lo sacaron fuera, evidentemente ya no lo dejan más entrar. Pero al salir, algunos de sus amigos se me acercan diciéndome perdonar, pero es que va hasta arriba. Al día siguiente, dos días, es cuando me encuentro
Yo esto, entonces me parece indignante, me parece una falta de respeto de este chico, lo primero hacia mí y mis compañeros de trabajo, y lo segundo hacia el colectivo, porque el tema de la homofobia es muy serio para que tú vengas a decir ahora que te echaron de la discoteca porque te estabas besando con dos chicos. No. Cristina, seguí, ¿cómo te queda con el nuevo bulo del culo? Bueno, escucha, no es el segundo bulo del culo, es el tercero. Porque te acuerdas que en Sueca, además yo creo que hace un año ahora, creo que fue sobre diciembre, pero fue un poco antes de Navidad, esta chica lesbiana que dijo que la habían llamado bollera de mierda y le habían pegado por detrás y luego dijo que era para ganar notoriedad en la comunidad LGTBI. Me parece una más, es decir, esta gente, uy, cosa aparte es lo de la filiación política de este señor y que aquel que pega patadas a señores en los barrios, el tal Errejón, haya defendido a este chico, ¿no? Haciéndose cruces por la violencia homófoba, ¿no? Lo que sí que me gustaría decir es que esta gente cuando de verdad está en peligro es con determinadas bandas latinas o con determinados inmigrantes que provienen sobre todo del Sahel o de la África subsahariana, de Argelia o de Marruecos, y que desde luego creen que los homosexuales son enfermos y son gente que no debería de existir, pues les pegue palizas como les pega. Las agresiones homófobas se han disparado, por cierto, en comunidades como donde yo vivo, ¿no? La Comunidad Valenciana, precisamente por parte de este otro colectivo totalmente protegido por el gobierno autonómico, pero el gobierno central, ¿no? José Luis Barceló, cuando ves... estoy de acuerdo con Mónica, me parece que además es que no existe tal violencia ideológica ni política ni de ningún tipo. Yo creo que lo que sí hay son sectores políticos que están aprovechando una supuesta violencia ideológica para hacer precisamente apología de eso, ¿no? Yo creo que eso no concuerda ni con la idea que tiene el colectivo LGTBI para nada de lo que está ocurriendo en la calle, que la inmensa mayoría de las personas de ese colectivo son personas que están completamente normalizadas y nadie conoce ni siquiera su condición porque no lo tienen por qué decir. Yo creo que es un abuso ideológico por parte de algunos sectores, en concreto de la izquierda, ¿no? Que están haciendo de esto una mediatización constante y lo han utilizado incluso políticamente con la ley trans o con otras cuestiones, ¿no? A nadie le importa la sexualidad de la gente ni nadie tiene que meterse en la sexualidad del otro, ni siquiera conocerla ni preguntar. Esto el colectivo LGTBI lo sabe. Se está haciendo política con esto y se está intentando sacar punta de ello y hacer campaña y propaganda. Fíjese que más de la mitad de los votantes del colectivo LGTBI no votan a partidos de izquierda. No voy a decir a qué partidos votan, pero es que eso está repartido por igual y unos votan, otros no votan. Mucho, y no tiene nada que ver eso con la izquierda. En Vox hay muchos militantes LGTBI. Noticia de última hora. Carlos García Aragonés, el presidente de la Generalitat, insta a proponer un acuerdo de claridad para un referéndum sobre la independencia de Cataluña, una fecha concreta en el año 2023. Quiere sacarle a Pedro Sánchez ya un compromiso, después de haber negado hasta la saciedad que iban a rebajar el tipo penal de la sedición, que no iban a pactar con los independentistas, que no iban a dormir con Pablo Iglesias en el gobierno y tal y cual. Pues está claro que aquí hay una hoja de ruta sin luz ni taquígrafos. Y entiendo que después de las próximas elecciones generales, pues no creo que Sánchez sea tan tonto, ¿no?, como para hacerlo antes de las elecciones, aunque viendo cómo están los españoles, más pendientes de las compras en el Corte Inglés que de otra cosa. Y en Amazon, pues a nadie le extraña, ¿no? Es decir, que este golpe de Sánchez al Constitucional, por ejemplo, al INE, el asalto, como digo yo, a los distintos órganos constitucionales, le va a salir medio gratis, porque ya verán que en enero y febrero, con el cheque que va a tener Sánchez, con más de 70.000 millones de euros, de habernos expoliado a los españoles con impuestos que él decía que no se podía bajar, han estado mintiendo durante meses para hacer caja, va a tener 15.000 millones de euros no presupuestados también para darlo de forma discrecional, publicidad discrecional, lo que quiera, y ahora nos encontramos con que ya Pere Aragonés públicamente lo pone encima de la mesa. Está claro que si gana Sánchez las próximas elecciones, va a haber un referéndum en Cataluña. Es evidente que aunque sea última hora, por desgracia no es la primera vez y no nos sorprende para nada porque todas las decisiones que ha venido tomando Pedro Sánchez cediendo al chantaje y a las peticiones y deseos de sus socios nacionalistas y separatistas de Esquerra, de Junts, de la CUP, de Bildu y demás
gentuza, como decía mi buena amiga Isabel Díaz Ayuso, porque no se puede calificar de otra manera quienes quieren destruir nuestra democracia, nuestra constitución, nuestra convivencia y a separar a los españoles. Y por lo tanto, este presidente ha cedido la sedición, ha cedido la malversación y de ninguna manera va a penalizar en la convocatoria de referéndums ilegales. Es más, ya están hablando de consultas, tanto Illa como otros miembros del PSC ya están templando gaitas con esa cuestión. A mí me preocupan dos cosas. Una, que el propio Pedro Sánchez se lo permita. Y otra, que sea una estrategia para incendiar las calles de Cataluña cuando gobierne el Partido Popular. Por eso el presidente Núñez Feijóo ha dejado muy claro que en el minuto uno y segundo de su mandato como presidente de gobierno va a volver a penalizar la sedición, va a volver a agravar la malversación y va a declarar ilegal la convocatoria de referéndums ilegales o de referéndums independentistas en este caso. Espero que lo haga, espero que lo haga. Por lo tanto, estoy tranquilo si gana el Partido Popular, si gana la derecha, si cambiamos al gobierno y si echamos a Pedro Sánchez. Porque de lo contrario, Pedro Sánchez es capaz. Yo le veo capaz, por desgracia, ¿eh? Siento tener que decir esto de un presidente del gobierno de España. No es que lo vea capaz. Veo capaz de mutilar y de separar a los españoles y de permitir un referéndum para la separación de Cataluña y hacer dos Españas, como hay una Corea del Norte. A mí no me gusta decir una Cataluña independiente, va a seguir siendo España siempre, pero hacer una España del noroeste y una España del sur, o una España del norte en el País Vasco y una España del sur, como hay Corea del Norte y Corea del Sur, como había la RDA y la República Federal Alemana, o como hay otros países del mundo que están partidos, pero siguen siendo el mismo país. Por lo tanto, espero y deseo que esos sueños de Aragonés, que en realidad son pesadillas para la inmensa mayoría de españoles y creo también para la inmensa mayoría de catalanes, pues no vayan a ninguna parte porque consigamos tener en el gobierno y en la Moncloa a un presidente y a un gobierno de personas que realmente quieran a España y hagan las cosas por el bien de España y no por permanecer en la Moncloa y en el gobierno a costa de cualquier cosa. Porque, insisto, este anuncio de Aragonés ya queriendo poner fechas y demás, pues es además, en cierta medida, un chorreo a todos esos ingenuos, por un lado, o caraduras. Hay ingenuos y hay caraduras, que decían que la sedición era para igualarla con el resto de Europa. Mentira y una patraña podrida, porque todo el mundo sabe que es simplemente para que los socios separatistas que están en la cárcel de Pedro Sánchez, esos delincuentes, esa gentuza, pues pueda salir a la calle. Del mismo modo que la malversación, decir que no es lo mismo robar para unos fines. Es peor, no es lo mismo, es peor. Lo que están despenalizando, la parte de la malversación que se ha despenalizado, es aún peor, porque a mí me resulta repugnante, condenable y despreciable el que roba para comprarse, para pagarse una mariscada, pero comete un delito, que es robar dinero. Luego ya lo que haga con él me da exactamente igual. Pero el que además de robar dinero lo utiliza para subvertir los principios y los valores constitucionales, para dividir a los españoles, para buscar separarnos, enfrentarnos a la sociedad catalana y a la sociedad española, es doblemente grave, porque roba el mismo dinero y además para un fin totalmente infame, totalmente indigno y que hasta ahora era considerado además un delito y que por desgracia con este gobierno pues ha dejado de serlo. Por lo tanto, no me queda más que decir que hay que frenar esto, porque además es contagioso el nacionalismo. Es una enfermedad, como se solía decir, que se cura viajando, pero también es una enfermedad contagiosa y si se permite que en Cataluña sigan dando pasos en ese sentido, pues ya sabemos quiénes van a ir detrás, porque el PNV está mirando con el rabillo del ojo junto a Bildu lo que está pasando en Cataluña y ver cómo van dando pasos, cómo les va saliendo bien la jugada, para después ir ellos. Por lo tanto, hay que frenar en seco al nacionalismo, al separatismo y a Pedro Sánchez, porque van de la mano. Vamos a escuchar rápidamente la opinión de Juan Iranzo, que nos tenemos que ir. ¿Va a haber referéndum en Cataluña? Yo espero que no, evidentemente, pero la noticia de hoy a mí no me ha sorprendido nada porque es una hoja de ruta ya programada y que bueno, se ha ido consolidando precisamente hace dos semanas en ese atentado al Estado de Derecho que sufrimos y que solo ha podido detener hasta ahora el Tribunal Constitucional en el Senado. De tal manera que yo creo que la gran duda es si Pedro Sánchez está superando todos los límites, pasándose todas las líneas
por seguir en el poder y obtener el apoyo de estos partidos, o realmente empieza a ser también coherente con sus propios propósitos. De tal manera que si Pedro Sánchez continúa en el gobierno, yo estoy casi seguro que al final, aunque me parezca una barbaridad, sí que puede haber ese referéndum. Cristina Seguí, ¿habrá referéndum? Sí, y si me preguntas más, creo que a España le hace falta otro. José Luis Barceló. Porque nadie se acuerda de 2017-2019, de verdad, donde casi matan a dos policías. Yo creo que es muy peligroso lo que ha dicho Pere Aragonés, que además dice, ha afirmado que se ha entrado en una nueva fase de negociación con el gobierno. Va además a involucrar ahí, de alguna forma, va a tratar de incorporar al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, claro, y eso es otra fase peligrosísima porque va a entrar, el PSC va a ser, y el Partido Socialista, el que va a blanquear el referéndum. Yo creo que sí, hay un riesgo altísimo de que efectivamente lo haya. Pues muchísimas gracias a los colaboradores, analistas, a los espectadores que habéis estado al otro lado. Recordad, estamos en distintos diales en FM, Madrid Norte 104.5, Madrid Sur 89.7, Valladolid 87.6, Tenerife 91.9, Vigo 99.7, Murcia 101.5, Valencia 90.3, Sevilla 104.1, Mallorca 95.4, Córdoba 104.9, Huelva 93.8, Málaga 89.6, Antequera 96.0, Ciudad Real 90.9, Ávila 96.9, Granada 107.1, Oviedo, Gijón y Avilés 107.9. Recordad, si nos estáis escuchando a través del dial FM, en el coche, donde estéis, mandarnos un WhatsApp y el lugar de donde nos escucháis, o si tenéis problemas para escucharnos, si no se están escuchando los diales, al 686-366715. Repito, 686-366715. Recordad, tenemos una cuenta Ibercaja que nos podéis echar una mano. ES72-2085-9298. 7803-3043-1954. Repito, ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Es la cuenta bancaria de Informa Radio y de ATV, con lo cual nos ayudan a mí, a Javier García Seac y al resto de profesionales que están en esta casa a seguir creciendo, a tener mejores condiciones y a tener mejores medios técnicos. Viene un año duro y necesitamos vuestro apoyo más que nunca. Estamos haciendo un esfuerzo, ni siquiera nos vamos de vacaciones en Navidad, ninguno. Bueno, los que les tocan obviamente librar, los chicos pues se van una semana y otros otra, pero aquí los que mandamos no desconectamos ni un solo día. La situación es tremenda, es tensa, y más con lo que acaba de decir Pere Aragonés, no vamos a dejar solo. Cuando me paráis por la calle me decís, Javier, sigue peleando, sigue pedaleando por vosotros. Estamos aquí un 26 de diciembre, Navidad, cuando podría estar con mi familia o tomándome un daiquiri en alguna pista de Sierra Nevada. Pues nos hemos renunciado a las vacaciones por estar informando puntualmente. Recordar, os podéis registrar también en edatv.com, os metéis en la web edatv.com, os descargáis la app, y en la web tenéis un botón de colabora donde os podéis hacer socios por una módica cantidad mensual y acceder a sorteos, a contenido exclusivo, acceso directo a chat premium con los que habláis con los protagonistas del canal, encuentros en privado, visitas al Congreso, al Senado. Mucha gente se ha conocido a través de ese grupo de DATV de Informa Radio, y es una forma de ayudarnos recurrentemente. En el botón de colabora os registráis en la web. Quien no sepa hacerlo, llámenos al 686-366715. Le devolvemos la llamada si no le cogemos en ese momento. 686-366715. Ahora dejamos con lo mejor de la noche de Estado de Alarma, y recordar, por supuesto, descargaros las apps, tanto de EDATV como de Informa Radio, donde tenéis programación 24 horas. En un mes hemos puesto en marcha una radio, ¿quién lo iba a decir?, con unos estudios en el corazón de Madrid. Quien quiera visitarlo, por cierto, que lo pueda solicitar, que nos escriba a info@edatv.com. Y nos vamos ya, mañana tenemos al alcalde de Madrid en exclusiva. Le preguntaremos por Madrid Central, por su falta de promesas, por los ataques que está recibiendo de Vox, de la izquierda, por los presupuestos, por Begoña Villacís, por Feijóo, por Ayuso, todo, por Carromero, que supuestamente le tenía en su entorno chantajeado algunos vídeos de contenido sexual. Mañana le preguntaremos con todo eso, y va a inaugurar, como hizo Díaz Ayuso, Miguel Tellado y los dirigentes de Vox, van a venir en las próximas fechas, no nos olvidamos de ello, lo hemos solicitado, y cuando quieran el equipo de prensa, pues aquí estaremos tratándoles por igual. También los distintos candidatos, hoy se conoce Inés Cañizares a la alcaldía de Toledo. Vamos a intentar que haya un cambio político en la tierra de mi padre, y me preocupa mucho que los comercios estén sufriendo tanto allí.
falta ayuda, los chavales se te van a Madrid, y Toledo es una ciudad imperial, una ciudad que tiene muchísimo turismo y que debe estar mejor gestionada. Y así vamos a estar también en Valladolid muy pendientes de echar a Óscar Puente y otras capitales, ¿no? Como Vigo, ¿no? Donde el populista Abel Caballero sigue gobernando porque tiene untado a la mayoría de los medios de comunicación y no cuentan lo que estamos contando nosotros a través de datv.com, Forma Radio, nuestros canales de YouTube de Estado de Alarma. Cada vez somos más y creen nosotros. Nosotros no te vamos a dejar tirado ni por dinero, ni por dávidas, ni por nada, ¿no? Como hacen otros medios de comunicación. Nosotros no vendemos al mejor postor, nosotros nos vendemos a las mejores ideas, y son las que representas tú, las que representamos nosotros, y gracias por ser parte de esta familia. Nos despedimos ya, y lo mejor de la noche de Estado de Alarma, entrevista de Ezequiel Marín ahora a Víctor Piris, que os va a desmontar paso a paso el informe de The Economist, que van a gloria al gobierno y que han vendido a un muy platilla las terminales mediáticas del gobierno. Luego Podemos Leaks y más entrevistas que harán las delicias de los mayores seguidores de Estado de Alarma. Muchas gracias, y descargaros la app, porque ahí tenéis todo, descargar los podcasts y podéis estar más en contacto con nosotros por si algún día nos cierran. Y el que nos está escuchando a FM, lo repito, 686-366-715, nos ponéis un WhatsApp, oye, os escucho no sé dónde, y también nos podéis mandar una nota de voz, la reproduciremos sin ningún tipo de problema. Un abrazo fuerte y os queremos. La nueva cultura no es darle me gusta a tu grupo en el directo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino escuchar cómo crujen las tablas de un teatro o planificar un fin de semana en otra ciudad para visitar un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. La cultura es segura. Disfruta la nueva cultura normal.